Vamos estabelecer aqui no Brasil para que possamos conduzir esse momento político tão importante da melhor maneira possível e com a maior participação possível, das organizações globais nesse processo. Então, eu sou Alessandra Nilo, sou coordenadora geral da ONG Gestos, uma organização que fica aqui em Recife. Então, essa praia maravilhosa que vocês veem aqui no meu background não é um filtro, não é um filtro oficial do aplicativo, mas é a praia do Recife e eu espero encontrar todos e todas vocês aqui muito brevemente para as nossas reuniões que irão acontecer no Brasil. Então, nesse momento, eu queria chamar para fazer a sequência, essa sequência inicial de apresentação. Eu queria chamar o Henrique Frota. O Henrique é presidente do CEVINTE no Brasil. Ele é do Instituto Polis e está aqui representando a Bong. Também queria dizer para vocês que essa apresentação ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, nós vamos brevemente informar quais são as prioridades do G20 para o Brasil e apresentar para vocês as trilhas. E a segunda parte da apresentação, nós vamos focar realmente nos processos do C20, explicar o que é o C20, mostrar como nós trabalhamos. Estou vendo aqui pela lista de participantes que tem algumas organizações que já participam do C20 há um tempo, mas tem outras organizações que eu estou vendo se somam a esse processo. Então, quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês, em nome da nossa coordenação e presidência e Sherpa, e convido o Henrique para iniciar a nossa apresentação e vou pedir para os nossos colegas aqui da Gestos para colocarem a tela já em foco para todo mundo poder ver a apresentação. Henrique, com você. Muito obrigado, Alessandra. É um prazer estar aqui falando em nome da presidência do C20 Brasil. Eu, considerando a nossa audiência internacional na sessão de hoje, eu vou falar em inglês, que eu acho que é mais fácil também para as nossas tradutoras. Eu espero que vocês estejam compreendendo bem aí nos canais de tradução, tanto em espanhol como em inglês. Então, eu vou falar em inglês para ser um pouco mais rápido aqui nas traduções de português e de espanhol, ok? Thank you very much, Alessandra. It's a pleasure to be here representing the presidency of C20. We are assuming officially this position this Friday as chair and Alessandra Sherpa of C20. We are very happy and, of course, very aware with the responsibility of doing this work in civil society. I want to you to have a very good moment today. The idea of this session is to inform you all the process for C20 for the next year, the working groups, the timeline, the priorities, and how we intend to connect with the governmental tracks, and how do we intend to connect better to influence the final declaration of the 20 next year that's going to happen. The meeting is going to happen in Rio de Janeiro in November. So I would like to give a very warm welcome to everybody that accept our invitation. This session is being recorded, and the record and the presentation can be shared afterwards with you and other people that could not be with us today. I'm very happy to see that we have 100 people in this session. It's a very important success for us. So, going directly to the presentation, as you know, next year we'll have the 19th edition of the 20. Brazil is assuming officially the presidency this Friday. The government, the Brazilian government, already
told officially what will be the slogan of this edition, which is building a fair world and a sustainable planet. And as you know, G20 is its membership is composed of 19 countries and also European Union. And this year we had a very important decision of having together the African Union. So actually G20 is much more than 20 countries. We have now almost 19 countries represented if we consider the European Union and the African Union. And it's a very important aspect having the African countries and the African Union within G20 as a permanent member, because of course, as Brazil and South Africa, which will be the next country that will host the 20th edition in 2025, considering that we are countries from the Global South, it's important to be more connected with countries in Latin America and Africa and Southeast Asia, of course. So moving ahead, next slide, please. So for the ones that are not very familiar with the structure of G20, G20 has a Sherpa track represented by diplomats, the governmental negotiators, deputies, etc. We'll show the working groups of this track that was already announced by the Brazilian government. We have another important track, which is the finance track, represented by ministers of finance, central banks of the countries. And we have 11 engagement groups. One of them is our group, the civil society, the C20, and we already met people that's going to coordinate the other engagement groups here in Brazil, which is very important. We had a very important moment with them. And I think that here in Brazil, we will be able to connect better with some of these engagement groups, which is very important to be together because we can do joint statements, for example, and we can do a joint work in terms of some thematics that are of interest of different engagement groups. Going ahead, next slide. Yes, someone Lauren is doing a comment about W20. There are 11 working groups, women and youth as well. Sorry for that. And this map, you can see that we'll have in the next year more than 80 official meetings of these two tracks, the Sherpa and the financial track. And these meetings are going to happen in several cities in Brazil, but the final meeting will happen in November in Rio de Janeiro. And we are going to have some important moments for C20 as well, trying to connect with this official calendar. Going ahead. Next slide, please. Considering the G20 presidency, Brazil has already announced three priorities. The first one is about facing hunger, poverty, and inequalities. So it's announced a global task force against hunger. The other priority is sustainable development and energy transition. And the third is the reform of international governance. And also the Brazilian government announced what they're calling a social G20. The social G20 is the reunion of the engagement groups, but also the government said that they are committed in be more participative in the
official tracks as well. So yesterday, for instance, I was talking to someone of the social communication secretariat of the presidency of the Republic, and this guy said that their meetings on digital rights will be somehow open to civil society participation, which is a novelty, which will be very important for us because we'll have different opportunities to engage in this process. But of course, C20 is one of the most important arenas of engagement for civil society, as we know, because through C20, we are able to propose different aspects and influence different thematics for the final declaration. Next slide, please. These are the working groups that are already announced by the Brazilian government. If you search in the web, you won't see any website yet, because of course the Brazilian presidency is going to begin this Friday. So I think that next week we'll have more official information public in our website or a concept note from the Brazilian government. And this is going to happen as well on the engagement groups side. So, but we already had this information by the government, and we want to share with you the Sherpas track will have 16, I think, working groups on agriculture and corruption, culture, digital economy, disaster risk reduction, development, education, employment, sustainable and climate, energy transition, health, trade and investments, tourism, science and technology, and women's empowerment. And the financial track will have working groups and also task force. We know that the financial track is very crucial for this meeting because G20 is about global economy and global finance. And as civil society, we want to be very close to this track and influence what they are debating and proposing as well. Next slide, please. So I'll give the floor back to Alessandra, which will be our Sherpa for Civil 20. Alessandra is very, very experienced on G20. Gestos and Alessandra herself has been participating for more than a decade in this arena, and I think we'll have a very good work considering that we have a sharp experience. So, Alessandra, please, the floor is yours, and please mute your mics, please, Alessandra. Thank you, Henrique. Thank you very much, and thank you also for your kind words. We are together in this journey, so I hope we will navigate in a very light sea in the next few months. And please, the next slide. Thank you. So as you see, the C20 in Brazil will have, you know, a timeline that we will present also in this session. But we decided to create a slogan that dialogue. I will ask everyone to please mute the phone. Okay, thank you. So we decided to have a slogan that could dialogue with the Brazilian main theme. So our theme for the C20 in Brazil will be civil society for a fair and sustainable world, and sociedade civil por mundo justo e sostenible. And the idea is that we will provide to government specific recommendations about each one of the themes that will be part of the government's agenda for the G20 in Brazil. And now I will switch for Spanish because I think it's nice to use this opportunity to practice my espagués, let's say that. So the next one, please.
The next slide, please. Gracias. Algunas personas están diciendo en el chat que necesitan ese PowerPoint. Entonces, en chat, ustedes van a mirar que hay un link, un vínculo, donde ustedes deben registrar en ese vínculo para a partir de ahí empezar a recibir las informaciones sobre ese 20. Solamente las personas que están registradas en ese vínculo van a recibir esas informaciones que estamos compartiendo acá. Así que es muy importante que ustedes se registren. Y además de eso, también voy a hablar un poquito sobre los medios sociales que tendremos para seguir informando a la comunidad global como un todo. Pero también es muy importante tener ese mailing list entre nosotros porque hay muchas informaciones que vamos a empezar a tener que deben estar más dentro de las conversaciones de C20. Entonces, si no estás en ese registro, no vas a tener cómo acceder a esas informaciones más de inteligencia, digamos así. Entonces, vamos a seguir poniendo acá, por favor, hagan su registro. Entonces, acá para las colegas y los colegas que no tienen mucha familiaridad con C20, solamente para les explicar que la sociedad civil ha siempre participado de esos procesos donde se reunió G20, porque como saben, fue creado para contestar a las crisis económicas financieras de 2008-2009. Los gobiernos empezaron a se reunir también un poco para expandir el propio G7 que ya estaba en curso, pero la situación es que hasta el momento no encontramos aún esas soluciones que nos saquen de esa cantidad de problemas, los retos se profundizaron y realmente llegamos en un proceso de G20 en Brasil en un momento político extremadamente tensionado, de múltiples crisis, con mucho más guerras y con una situación de no recuperación para muchos de los países después de la pandemia de COVID-19. También con lecciones aprendidas de esos procesos y también con una lección muy clara para la sociedad civil de que realmente tenemos que estar mucho más articulados y articuladas, tenemos que trabajar mucho más juntos y juntas porque los gobiernos hasta ese momento no nos han escuchado. Así como que explicó Enrique en el comienzo de su presentación, todavía para Brasil vamos a tener un proceso de relación más formal entre la sociedad civil y el gobierno brasileño que está bien abierto y eso para nosotros es muy importante, está bien abierto para recibir los inputs, las recomendaciones de la sociedad civil. Entonces, ese proceso, todo que la sociedad civil han hecho de acompañamiento de G20 pasó hasta de una manera que podemos decir de alguna manera informal hasta que en 2013 el C20 es oficializado durante la presidencia en Rusia. Entonces hubo en ese proceso muy interesante reuniones preparatorias de la sociedad civil. Los representantes de C20 participaron en reuniones con los Sherpas y la troika de C20 se reunió con el presidente de Rusia. Entonces ahí es muy singular esa situación, pero ahí sí fue posible empezar un proceso de más formal con el G20. Entonces, cuando 2013 es cuando el grupo de sociedad civil pasa a ser parte de los engagement groups, de los grupos de afinidades. El próximo, por favor. Entonces, lo que voy a presentar a todos ustedes es una manera de trabajo que no fue definida ahora en la presidencia de C20 en Brasil, pero que está acordada desde 2019, cuando el C20, el G20, ocurrió en Japón. Y ahí se establecieron los principios de gobernanza de C20, se definieron
las estructuras y es eso que estamos básicamente haciendo ahora en Brasil. Entonces, la primera característica de C20 es que tiene carácter global, o sea, necesita realmente tener la participación de grupos de todos los países y eso no es decir que solamente los grupos de la sociedad civil de los países miembros de C20 participan. Es un proceso abierto a todos los países. La sociedad civil organizada de todos los países, por supuesto. Y de preferencia, y siempre la sociedad civil que garantice derechos. Transparencia, por supuesto, es un principio. Las informaciones tienen que ser transparentes. Deben estar disponibles a todos y todas que participan de C20. La independencia de los gobiernos es un principio fundamental para nosotras, que somos completamente independientes de gobiernos. Nuestro rol es facilitar el diálogo con los gobiernos, pero nuestras posiciones son las posiciones de la sociedad civil, y eso es muy importante que quede siempre muy claro en las relaciones con los gobiernos. Entonces, un proceso de colaboración, o sea, tenemos que colaborar y nos articular entre nosotras y nosotros desde la sociedad civil, y que necesitamos siempre también pensar en cuáles otros los grupos de instancias que son importantes en los procesos políticos de C20. Entonces, por ejemplo, para el G20 en Brasil, está muy claro para nosotros en C20 que debemos tener una estrecha colaboración con los colegas y las colegas que están trabajando en ese momento para el C7. El C7 ese año va a pasar en Italia, como ustedes saben. Y Italia, para Italia, muchos de los temas que vamos a tratar en G20 van también a estar tratados en Italia. Claro que no van a tener la perspectiva de sur global que tenemos nosotras, pero los temas son muy similares. Entonces, es muy importante también hacer un diálogo para que muchos de los temas que nuestros aliados dentro de la sociedad civil de G7 van a conducir para el C7 sea también en coordinación con nosotros en C20, para que podamos reforzar nuestros mensajes claves hacia los gobiernos. Lo otro punto de principio, por supuesto, es la cuestión de derechos humanos e igualdad de género. Es claro, es obvio que el C20 es un grupo absolutamente abierto a toda la sociedad civil en toda su diversidad. Pero nosotras y nosotros nos reservamos el derecho de no trabajar con los grupos ante derechos. Entonces, es decir, que los grupos de la sociedad civil, que son los grupos que van a estar actuantes con FOS en C20, son los grupos alineados a los derechos. Y ha habido situaciones donde algunos grupos tuvieron que ser sacados porque, por supuesto, no están en conformidad con esas relaciones de principios. Inclusión. Inclusión es decir que todos los grupos deben tener a través de los grupos de trabajo posibilidades de traer su voz, de traer sus temas, de traer sus perspectivas. Y la inclusión también presupone que vamos a pensar siempre en cuestiones de representatividad regional, de representatividad, de equidad de género en las discusiones. Vamos a pensar también en las otras muchas categorías. Para Brasil, por ejemplo, uno de los temas de inclusión que vamos a estar muy, muy atentos y atentas es la cuestión de raza, que para nosotros es un punto muy, muy central. O la otra cuestión es continuidad. Amigos y amigas, es muy importante que todos los grupos que estén acá participando, principalmente en los grupos de Brasil, y hemos hablado mucho de eso acá, que tengamos esa comprensión de que ese no es un G20 de Brasil, ese es un G20 que está pasando por Brasil, y de la misma manera, este no es un C20 de Brasil.
o sea, no es un servinte de las organizaciones brasileñas. Eso tanto Gestos cuanto Abongue tiene completa conciencia. Entendemos que ese es un capítulo del C20 que pasa por Brasil. Entonces, en ese sentido, no vamos a reinventar la rueda. La idea no es que empecemos del cero. La idea es que armemos una estructura que dé continuidad a los diálogos, las recomendaciones, los procesos que ya estaban establecidos en C20. Entonces, es muy importante que tengamos esa perspectiva de continuidad, hasta porque, como yo había dicho en comecito de esa sesión, muchos de los temas que nosotros hemos tratado en C20 siguen actuales. O sea, muchas de las recomendaciones aún no se han implementado. Entonces, en ese sentido, es muy importante que sigamos haciendo lo que la sociedad civil hace de mejor, que es insistir y resistir en nuestros procesos y demandas y exigencias por derechos. Y la otra cuestión, lo otro principio, es el principio de previsibilidad. Entonces, previsibilidad tiene que ver con el hecho de que el C20 necesita trabajar de una manera organizada. Por eso que estamos haciendo esta sesión informativa, para que todos los grupos que participen puedan acceder a la información con tiempo suficiente, que todos los grupos puedan saber un poco cuál es el calendario, cuál es la agenda adelante. Entonces, esos principios nortearán, por supuesto, nuestro trabajo en C20 en Brasil. En los últimos años hemos también trabajado con algunos principios, principalmente después de la aprobación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, de no dejar nadie atrás. Entonces, estoy pensando acá, que estoy mirando el comentario en el chat, de que incluir las personas mayores están muy bienvenidas en todos los grupos, vamos a tener todas esas perspectivas dentro de los grupos. Necesitamos también avanzar con un multilateralismo inclusivo, incluyente y responsable. Sabemos y estamos muy conscientes de esa guerra en curso contra los derechos y contra el sistema multilateral. El C20 está alineado para pedir más, inclusive, coherencia política entre los espacios multilaterales y las propias debates que están en C20. Y fortalecimiento de las Naciones Unidas es uno de los temas también que nos importan, porque dentro del escopo de Naciones Unidas se han formado, acordado nuestros países, muchos de nuestros acuerdos, y en esos acuerdos todavía no se ve reflejado en las acciones de muchos de los países y en G20. Que inclusive es marcado por mucha diferencia de poder entre esos países, y además es marcado por una situación donde exactamente esa diferencia de poder han impedido que se hagan las reformas y los cambios que desde la sociedad civil hemos durante todos esos años pedidos que acontecen, que existan. La próxima, por favor. Entonces, acá ustedes pueden mirar la estructura de gobernanza de C20 en Brasil. Como les decía, nosotras tenemos una troika. Esa troika es conformada por el país anterior, que fue anfitrión, más el país actual y el anfitrión del país siguiente. También tenemos la presidencia y vicepresidencia con Abon y Gestos. Tenemos Gestos como Sherpa para ese proceso, y tenemos un comité internacional que compuestos por organizaciones que ya estaban en ese proceso anteriormente, que tuvieron esas presidencias en sus países, que les voy a presentar un poquito más. En ese año tenemos como países Argentina, Italia, Indonesia, South Korea y, por supuesto, Brasil, India y
South Africa, que son los miembros de la Troika. Además de ese Steering Committee, que tiene un rol muy de perspectiva política, tenemos un comité directivo que es más amplio. Ese comité directivo, además de tener todos los miembros de International Advisory Committee, del Comité Internacional Consultivo, tiene también la participación de los coordinadores o facilitadores de los grupos de trabajo, que voy a hablar un poquito más adelante, y tenemos siempre que pensar eso, en un balance regional y un balance de género también en ese proceso de coordinación. Y finalmente tendremos los grupos de trabajo, que para Brasil tendremos 10 grupos de trabajo que les voy a presentar un poquito adelante. Y vamos a tener en cada uno de los grupos de trabajo es cofacilitado por una organización brasileña. Es siempre así, como en todos los procesos, en todos los C20, siempre cofacilitado por una organización del país anfitrión más una organización que llamamos de internacional, porque es ahí que se garantiza la continuidad de los procesos. Entonces, por ejemplo, es posible que C20 esté en un país donde no hay tantas organizaciones que están familiarizadas con C20. Entonces, es muy importante tener un cofacilitador o una cofacilitadora que tenga familiaridad con C20, porque así es posible que se garantice la continuidad temática, la continuidad política de C20, al mismo tiempo que vamos avanzando para atraer más grupos de la sociedad civil interesados en participar del proceso de C20. El próximo, por favor. Y acá les presento la estructura, los nombres de las organizaciones y los miembros del Comité International Advisory Committee, que justamente fue cerrado en esta semana. Entonces, yo quiero saber si está ahí Bini Bucciori y Aha Mafutasan de Indonesia. ¿Están ahí para dar unas palabras y si presentar rápidamente? Un minuto, por favor. Bini. Ok, tal vez no esté. Entonces, vamos para Guillermina de Argentina. Hi. Ah, hi, I'm here. Ok. Good evening, good morning, good day, good afternoon, everyone. I'm Bini Bukhari from Indonesia. I'm a board member and founder of the Prakarsa. And I started getting involved in the C20. It started in 2010 in Canada. And then again in Indonesia 2022 and last year in India. Good to meet you all and very happy to see more than 100 people in this meeting, Ali. So good job. Thank you, Bini. Guillermina? No, ¿está ahí Mafutasan? Ah, buenos días. Okay, Guillermina, go. ¿Me escuchan? Sí, querida, sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Solo quería decirles muchísimas gracias a todos por conectarse a esta primera reunión. Soy Guillermina Lanís, trabajo en AIDS Healthcare Foundation. Operamos en 45 países, pero yo soy argentina y vivo en Argentina. Siento que tenemos un gran desafío para los países del Cono Sur y bueno, estamos a la altura. Esperamos muchísima participación de todos ustedes y poder trabajar unidos para llevar nuestras voces a los líderes del G20 y de esa manera poder hacer un mundo más inclusivo y mejor para todos los habitantes. Así que muchísimas gracias, tenemos mucho por delante y va a ser un placer compartir con todos ustedes. Gracias, gracias Guillermina. Ali. Gracias, Guillermina. Ricardo Moro. Aquí estamos. Y bueno, bienvenidos y feliz de compartir durante un otro año este proceso, este camino, como Alessandra
lo he estado diciendo, desde Italia estamos coordinando el proceso C7 y después que en el 2021 hemos coordinado el proceso C20, antes de Indonesia y de India y ahora de Brasil. Y para nosotros es muy importante la coordinación, como Alessandra lo mencionaba, tanto que estamos, no quiero adelantar nada, pero estamos imaginando también unos pasos adentro del proceso manejado de forma común, C20 y C7, exactamente para trabajar de forma más eficiente y fortalecer la contribución de sociedad civil. Y también muy honrado de poder compartir con todos ustedes esta oportunidad, esta responsabilidad, y un gusto ver muchas caras amigas conectadas en este momento que no podemos encontrar físicamente tan fácilmente, pero por lo menos a través del video podemos saludarnos ahora. Grazie Riccardo. Anselmo, are you there? Anselmo from South Korea. Hello, good morning, good evening. This is Anselmo Lee from South Korea. Sorry, I cannot show my face because of camera problem. Once again, welcome and congratulations our colleagues from Brazil. I'm very happy to join this process again. And I'm extremely happy because now C20 process is back to normal after a hard time in India last year. So let's try to make it more successful and meaningful. Thank you. Thank you, Anselmo. And I would like to see if Krishna from India, our colleague from India, is here to introduce herself. I think Krishna is not with us. Okay, fine. But then we have also our colleague from South Africa, Simon. Is Simon here? No, so Simon is not here. But we have then, as I said, members from our organizations from India to guarantee the continuity, and also members from South Africa. And it was quite complicated to find a time that could fit for everyone. But I think it was excellent because you just met the majority of our International Advisory Committee. So congratulations to our committee. So next one, please. And I will switch to Spanish again, I forgot. Okay, so. Entonces acá ustedes pueden mirar los grupos de trabajo para Brasil, los grupos de trabajo de C20 en Brasil. Y para explicar muy brevemente cómo llegamos a esos 10 grupos de trabajo, fue un poco como un rompecabezas de pensar los grupos de trabajo que ya son los grupos tradicionales de que están en C20, un poco en combinación con los grupos temáticos que Brasil va a tener para esa presidencia, entendiendo que son muchos los temas de la sociedad civil. Con seguridad gustaríamos de tener muchos más grupos de trabajo y ejes temáticos. Gustaríamos de tener más grupos de trabajo de poblaciones específicas. Todavía, para el G20, tenemos que proveer recomendaciones para los temas que G20 vaya a trabajar. Entonces, no adianta a nosotros, tenemos un grupo de trabajo X que no tiene nada que ver con la agenda de G20. Entonces, la idea es realmente tener grupos que van a dialogar con cada uno de los temas y de las prioridades de G20 en 2024. Y por eso esos 10 grupos de trabajo. Una experiencia que fue muy interesante el año pasado es que, como ustedes miraron la presentación de Enrique antes, el track de financiamiento, en la parte económica, la parte dura, tiene muchos subtemas.
todavía nosotros pensamos que para ese G20 particularmente, el C20 sería mucho más efectivo si un grupo... Por favor, poner los micrófonos en mute. Si solamente uno grupo pudiera, de organizaciones, de personas que son expertas en esa área de economía, pudieran estar reunidos y reunidas y pensando juntamente esos subtemas. Entonces, es muy posible que para cada uno de los grupos de trabajo hagan subtemas. Eso va a ser definido por el propio grupo de trabajo, pero ese subtema tiene que completamente y directamente van a estar dentro de los grupos de los temas que la presidencia de Brasil va a estar discutiendo. Entonces, por ejemplo, la cuestión de arquitectura financiera mundial. La cuestión de arquitectura financiera mundial va a estar dentro del grupo 1, que es economías justas, inclusivas y antirracistas. Dentro de economía justa, inclusiva y antirracista, va a tener el subtema de arquitectura financiera mundial, vamos a trabajar las cuestiones de deuda, vamos a trabajar la cuestión de los bancos multilaterales, vamos a trabajar la cuestión de financiamiento para el desarrollo, las cuestiones, todos los temas van a estar ahí, dentro de ese grupo que tiene, no puede ser simplemente una discusión sobre nueva arquitectura financiera mundial, pero una arquitectura que sea justa, que sea inclusiva y que sea antirracista. Esa es la perspectiva que tenemos, que todo que se va a discutir dentro de economía tenga esa perspectiva. Por supuesto, que sea inclusiva significa que tiene que pensar en todos los grupos de la población. Entonces, después vamos a tener, entonces el primer grupo, que es el grupo súper robusto, porque, como ustedes saben, la principal cuestión de G20 es realmente la cuestión económica. Entonces, vamos a tener un grupo 2 de sistemas alimentarios, hambre y pobreza. Para Brasil, ustedes ya miraron, una de las prioridades es la cuestión de hambre y pobreza. Y esa es una demanda muy antigua de C20, que siempre dijo que nunca se trabajaba en G20 la cuestión de hambre, nunca se trabajaba la cuestión de otras seguridades y de housing también, de acceso a moradía. Nunca se hablaba de eso en G20, pero que bueno, para ese año al menos vamos a tener la cuestión de hambre. Y para nosotros, la cuestión de hambre tiene mucho que ver también en la discusión de los sistemas alimentarios. No es simplemente hambre, pero ¿cuáles son los sistemas alimentarios y las cuestiones por detrás de eso? Va a haber inclusive, además del grupo de trabajo, una fuerza tarea de Brasil, del gobierno de Brasil sobre ese tema. Entonces, tenemos el GT, el grupo de trabajo Medio Ambiente, Justicia Climática y Transición Energética Justa, el grupo 4, Comunidades Sostenibles y Resilientes y Reducción de Riesgo y Desastres, el grupo 5, Salud Integral para Todos y Todas, olvidamos el todas, pero todo nuestro material tendrá perspectiva de género incluyente, el grupo 6, Educación y Cultura. Para Brasil, el gobierno de Brasil tiene dos grupos, uno de educación y otro de cultura. Nosotros tenemos un solamente. Un de digitalización y tecnología. 8, derechos de las mujeres e igualdad de género, porque entendemos que el W20 tiene una conformación que es muy específica, que tiene un otro sistema de gobernanza. Entonces, siempre tenemos ese grupo de mujeres e igualdad de género. En C20. El grupo 9 es una novedad, vamos a tener un grupo de filantropía y desarrollo sostenible. Y el grupo 10 va a ser un grupo que va a dar seguimiento a los temas de gobernanza democrática, espacio cívico, anticorrupción y acceso a la justicia, considerando también que es un grupo muy importante porque este año, como ustedes saben, el ODS 16 va a ser uno de los ODS a ser revisitado en
el próximo foro, High Level Political Forum. Ahora, todas las personas están escribiendo acá en el chat que gustarían de participar de uno o de otro grupo, y eso es lo que vamos a decir ahora, que es la información más importante de todos. Todas las organizaciones que quieran participar de cada uno de esos grupos va a poder registrarse directamente en esos grupos. Ese registro va a ser hecho, o sea, usted puede escoger cuál grupo que le interesa participar. Ese registro va a ser hecho, como siempre fue hecho en C20, con algunas excepciones, va a ser hecho a través del sitio web que vamos a lanzar en diciembre. Por eso que estoy insistiendo mucho que ustedes pongan sus contactos en ese mailing list que estamos acá, ese vínculo que estamos acá diseminando en el chat. Porque ustedes pueden participar en cualquier grupo que quieran, inclusive en más de un grupo si quieren, pero el registro tiene que ser hecho a través de sitio web de C20 Brasil que vamos a lanzar en diciembre. Entonces vamos a informarlos y cada uno puede participar. Estoy mirando acá en chat algunas preguntas. Una pregunta es de qué consiste ese grupo de filantropía y desarrollo sostenible. Filantropía y desarrollo sostenible porque las organizaciones que trabajan en ese tema estaban buscando tener un nuevo grupo de engajamiento, un nuevo engagement group en G20. Eso no fue posible. Entonces buscaron a nosotros y pensamos que sería muy interesante que esos grupos fueran parte de C20 y que pensasen todavía con una perspectiva muy, muy, muy específica. O sea, cómo la filantropía va a poder apoyar y va a poder organizar y va a poder contribuir para el desarrollo sostenible. No es cualquier tipo de filantropía que nos interesa. Nosotros vamos a decidir la coordinación de cada uno de los grupos dentro de la presidencia en un proceso de aprobación con el Comité Internacional, Comité Internacional. Es así el proceso, porque nosotros tenemos que identificar que hay sinergia de pensamiento político entre esos grupos que van a estar en ese proceso de coordinación, porque es mucha responsabilidad. Nosotros, por supuesto, conocemos los grupos de Brasil y nosotros, por supuesto, conocemos los grupos internacionales. Entonces, va a ser un poco ese proceso de definición de los grupos, de las facilitaciones de los grupos de trabajo. Una novedad que vamos a tener dentro de los grupos de trabajo es que, a pesar de que tenemos los 10 grupos de trabajo, dentro de la estructura tendremos también personas que van a estar solamente dedicadas a garantizar que algunos temas transversales a los grupos de trabajo sean considerados por todos los grupos de trabajo. Nosotros ya estuvimos en muchos grupos de trabajo, sabemos que cuando el trabajo empieza quedamos muy concentrados y concentradas y muchas veces algunos temas algunas perspectivas políticas nos escapan. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una persona para garantizar que haga una discusión transversal sobre raza en todos los grupos de trabajo, sobre género, sobre juventudes y sobre personas con disabilities, personas con discapacidades. En cada uno de esos grupos de trabajo vamos a tener esa perspectiva política. Entonces, una de las preguntas que estoy mirando acá en el chat es sobre la cuestión de juventudes. Entonces, hay un grupo específico de juventudes, hay un grupo de engajamiento específico para juventudes que es el EY20. Entonces, en
hay esa oportunidad para las juventudes porque tienen su propio grupo, pero también tendremos dentro del grupo de esa estructura de los grupos de trabajo alguien directamente enfocado solamente pensando esa perspectiva de juventudes. Otra pregunta acá en el chat es sobre la cuestión de los pueblos indígenas. Y por eso que nosotros decíamos que la cuestión de raza de los pueblos es súper importante. Entonces, nosotros vamos a garantizar que las perspectivas del pueblo negro, de las perspectivas de los pueblos indígenas, de las perspectivas de los quilombolas, etcétera, etcétera, todas esas perspectivas tienen que estar dentro de esos grupos. Las tecnologías relacionadas a energía van a ser discutidas en los grupos de Environment, Climate, Justice and Transición Energética. Entonces, todos los temas están incluidos acá dentro de los grupos. Y sí, la perspectiva es que las cuestiones transversales van a ser discutidas dentro de todos los grupos. Una persona está preguntando si la cuestión de Sustainable Finance va a ser tratada en el contexto de Working Group 3, que es de medio Environment, Climate Justice and Energy Transition. Sustainable Finance es un tema para el grupo 1 todavía, que es el grupo que va a trabajar toda la parte de economía y finanzas. Todavía nosotros estimulamos que todos los grupos también, cuando hagan sus recomendaciones, piensen en las cuestiones financieras, si es posible, porque es nuestro trabajo como Sherpa y como presidencia hacer después ese alineamiento entre todas las recomendaciones que van a salir de todos los grupos. Además, va a haber momentos de integración entre todos los grupos, y esos momentos de integración entre todos los grupos van a poder estar discutiendo sus recomendaciones y acordando sus mejores procesos para que hagamos una síntesis de esas recomendaciones, de manera que todos los temas van a estar en proceso de constante colaboración. Va a ser un momento muy rico y espero que todos estén muy animados porque es muy rico. Igual, es decir, se traduce en muchísimo trabajo en los próximos meses. La próxima, por favor. Entonces, casi en final, ¿cuáles son las entregas que necesitamos hacer desde la perspectiva de C20? Primero, nosotros tenemos oportunidades de hacer declaraciones de C20. Cualquier que sea el tema que nos interese hacer una declaración, si el grupo de C20 acorda que vamos a hacer esa declaración, lo vamos a hacer. Entonces, temas específicos que ya hicimos declaración en pasado, por ejemplo, fueron la cuestión de TRIPS, la cuestión de Afganistán, la guerra de Ucrania. También se hacen declaraciones cuando, por ejemplo, la Sherpa es invitada a hacer una ponencia en alguna de las reuniones de gobiernos. Ahí también trabajamos colectivamente esa perspectiva política. Entonces, hay ese trabajo de construcción de declaración. También tenemos oportunidades, y como Enrique también explicó en Comecito, de hacer declaraciones conjuntas con los otros grupos de afinidad, los otros grupos de engagement groups que hacen parte de ese proceso. Entonces, en Brasil, nosotros vamos a tener cuatro reuniones con los grupos de engajamiento oficiales organizadas por el gobierno de Brasil. Nosotros ya hicimos una reunión anterior con los grupos, ya estamos en contacto con los coordinadores y coordinadoras de los otros grupos de engajamiento. Y eso es decir que tenemos mucho más posibilidades de construir para el G20 en Brasil sinergia con los otros grupos de engajamiento, porque nosotros sabemos todos que es mucho más fuerte si la misma recomendación viene de más grupos de engajamiento de que solamente un grupo de engajamiento. Por supuesto, hay grupos de engajamiento que son más
próximos, digamos así, de trabajo de la sociedad civil, pero la idea es realmente potencializar esa oportunidad de tener declaraciones conjuntas y posiciones alineadas y así fortalecer nuestra acción de incidencia junto al G20. Pero los dos más importantes puntos de nuestro trabajo final es preparar nuestro policy pack, que es el conjunto de todas las recomendaciones que salen de todos los grupos de trabajo, con la justificación para eso, con los links de biografía, de links de bibliografía que informan esas recomendaciones. O sea, no pueden ser recomendaciones caídas del cielo, tiene que tener una justificación, y eso está en ese paquete, que tiene que ser muy conciso y muy objetivo. Y todavía, de ese paquete, nosotros extraemos nuestro comuniqué. El comuniqué es la síntesis que el C20 va a trabajar y que va a entregar al gobierno de Brasil también junto con el paquete. Esa síntesis ya está definida por el gobierno de Brasil. Tiene que tener 3 hojas en máximo con las principales recomendaciones de C20. Y es esa síntesis que va a ser entregue en julio, comecito de julio, va a ser entregue a los gobiernos de G20 para que empiece la negociación. Entonces, para entender de manera el proceso, vamos a pasar el primer semestre hasta mayo trabajando en los temas técnicos y aprofundizando los temas, cerrando las recomendaciones entre mayo, máximo primera semana de junio, para en junio tener nuestro comuniqué, o sea, la síntesis de las recomendaciones. Y es muy posible que cada grupo de trabajo tenga que hacer ese ejercicio de pensar, ok, ¿cuál es la mayor recomendación que yo puedo poner en ese proceso? Si hay alguna cuestión de conflicto de interés entre los grupos, eso va a ser tratado por la presidencia junto con la Sherpa, y si no logramos resolver, esa es una de las preguntas del chat, vamos a llevar las cuestiones al grupo internacional. Pero estamos bien conscientes de que esa posibilidad de conflicto de interés también siempre existe, pero es algo que hemos logrado siempre manejar en esos procesos. Ok, entonces eso es lo que tenemos como comuniqué, y esa es nuestra mayor entrega para el próximo año de mucho trabajo. El próximo, por favor. Y acá, amigos y amigas, tenemos un pequeño y muy general calendario de acciones para nosotras. Entonces, con el launch de website en diciembre, con el lanzamiento del sitio web en diciembre, nosotros vamos a tener ya la composición de los grupos de trabajo y vamos a empezar a definir los procesos de coordinación de cada uno de los grupos de trabajo, porque la idea es que los grupos de trabajo empiecen a trabajar en enero. Lo otro que quería decir es que nosotros en C20 vamos a hacer 4 grandes diálogos virtuales. Y cuando yo digo diálogos virtuales, es vamos a invitar personas de gobiernos para hacer diálogos con la sociedad civil sobre 4 de los temas. Diálogos abiertos sobre 4 de los temas. No sabemos si los gobiernos van a aceptar, pero está en nuestra agenda. Entonces, uno diálogo sería sobre desarrollo sostenible, cambios climáticos, emergencia climática y financiamiento, que puede ser en enero, final de enero.
El segundo diálogo sería en marzo sobre género y financiamiento. El tercero diálogo sería en mayo sobre salud y financiamiento, porque hay una fuerza tarefa específica sobre salud y financiamiento. Hay un grupo de trabajo del gobierno de Brasil, en gobierno de la presidencia, específico sobre género y financiamiento. Y hay también, por supuesto, toda la discusión sobre clima y financiamiento. Y el último diálogo es ya cuando estemos en final de trabajo de preparar nuestro comunique, un diálogo sobre espacios cívicos, democracia y financiamiento, porque entendemos que esos son los temas absolutamente estructurales para el C20 en ese año en Brasil. Entonces, nuestra idea es que los grupos de trabajo van a actuar de manera virtual con sus coordinaciones, pero nosotros estamos planeando o soñando o deseando o en proceso de buscar aliados que nos permitan tener al menos 3 reuniones presenciales en Brasil. Una reunión sería en mediados de marzo, donde sería nuestro Inception Meeting, nuestra reunión inicial. No hay fechas aún, estamos aún trabajando en las fechas. La segunda reunión, y esa reunión en marzo, va a ser en Recife, acá de nuevo, nuestra playa en Recife, donde ustedes miran acá cómo es linda. Eso sería en marzo. La siguiente reunión tiene que ser en julio en Río de Enero, porque es ahí donde los Sherpas de G20 se van a reunir y es ahí donde va a haber la transición oficial, la entrega oficial de nuestras recomendaciones a los gobiernos. Entonces, tiene que ser en Río de Janeiro. Y la última reunión sería la próxima, por favor, pantalla. Ah, no, disculpa, vuelve. Es que no está acá, hicimos el calendario hasta julio. Pero es que de julio, cuando entreguemos ese paquete de recomendaciones, hasta noviembre, cuando va a ser la cúpula en Brasil, en Río de Enero, tenemos que hacer todo el trabajo de incidencia política con cada uno y cada una de nuestros países para que ellos acepten las recomendaciones. Y la última reunión presencial sería justamente en noviembre, cuando vamos a tener la reunión de cúpula en Río de Enero, en 17 de noviembre. Para concluir, una cosa muy importante que quería decir a ustedes es que ese proceso es un proceso que, por supuesto, está facilitado por Gestos y Abongi, y tengo esa inmensa responsabilidad de actuar como Sherpa, pero eso no va a funcionar tan bien si cada una de las organizaciones en sus propios países no hagan un proceso de coordinación para que esas recomendaciones a través de sus propias organizaciones en sus países lleguen a su capital. Ese es un proceso muy colaborativo. El suceso de nuestra trilha que estamos empezando ahora, que les damos a todos y todas bienvenidas, va a depender mucho de la colaboración mutua entre todos los grupos que van a participar acá. Entonces, les invito a una acción de corresponsabilidad en ese proceso de C20. Otra vez les pido que pongan sus contactos en esa planilla. Voy a poner otra vez el link acá, porque nosotros no vamos a entrar en contacto a través de sus correos. Ustedes necesitan realmente poner sus contactos en ese proceso. Y Ricardo está diciendo que sí, es una tortura porque ustedes no están en esa playa acá tan linda. I'm so sorry. Pero espero que vengan luego y que estén prontos acá a conocer Recife. No quiero ser cruela acá con eso, Ricardo. Y voy a pasar para la próxima pantalla, que también es muy importante.
La próxima, por favor, Julia. Y acá tenemos, bueno, acá está la dirección de cevintebrasil.org y el contacto de Instagram y contacto de el contacto de X. Y ahora yo quería invitar a Enrique, nuestro presidente, para nos dar las palabras finales y agradecer la participación de todas y todos ustedes. Sí, es una... Acá tenemos un nice weather en Recife. Enrique, ¿estás? Voy a sacar la pantalla. Okay. Yes, thank you so much, Alessandra, for this clarifying presentation. I would like to highlight some information that we gave in the beginning of this session, but other people are asking here in chat. So about participation and engagement in our working groups, let's remember two important principles that Alessandra already told us that are important for C20. C20 has a global character. So doesn't matter if you are CSO from a country that's not part of G20, doesn't matter. If you want to engage, you have the right to engage in Civil 20 working groups. So we are very open to participation from all over the world. We know that's a challenge, and civil society puts a lot of hope in the Brazilian presidency, because everybody wants to be part, and you are very welcome to be part. Doesn't matter if you are from a country that is part of G20, I repeat that. About other principle that's very important is inclusion. So everybody's asking, oh, how about elderly? How about youth? How about women, etc.? It's very important to highlight that every working group must have a perspective of intersectionality. So this for us in Brazil is very, very crucial. We have to look to all our proposals in a way that benefits the whole society, especially the most vulnerable groups. So as Alessandra said, we'll have some cross-cutting issues to guarantee that nobody is going to be left behind. But of course, it also depends on the participation of you in the working groups, in the coordination of the working groups. Another question that someone asked is about how are we going to choose the coordinators of the working groups. Alessandra also explained that it's very important to guarantee continuity of this work. C20 for next year is not a process of Brazilian organizations. It's a chapter that's coming to Brazil, but we have to think that in 2025, this chapter is going to South Africa. So that's why Alessandra explained that the coordinators of the working groups must have in somehow experience in this process. So that's why we'll have one international organization or an organization based in other country that is not Brazil and one Brazilian organization. The choice of these coordinators of the working groups depends first of the organizations that will sign for each working group. It will happen when we launch the website in December. So depends on the composition of each working group, of course, and also on dialogues between the chair, the chairperson, and the International Advisory Committee. Also to ensure that we'll have gender balance, regional balance, etc. We have criteria to choose the coordinators of the working groups. Also, it's important to highlight that these coordinators have a very important task. They are important to draft the proposals of each working group and facilitate the dialogue among
each working group. So the coordinators must have the capacity to do this work. So we have these criteria, and we, of course, are very committed to be democratic and transparent in this decision. The last question that I saw here from Sandra, Sandra asked if she understood correctly, instead of having a C20 summit, we are going to have 4 dialogues. No, Sandra, it's not that. We are going to have a C20 summit, like Alessandra explained. The 4 dialogues are moments to advocate with the governments and to do a kind of convergence dialogue among us, ourselves. But yes, we are going to have a C20 summit. We are going to have 3 in-person, very important moments, as Alessandra said. 1 in March, 1 in July, and the last one in November. So we are going to have our summit in November, but it's very important this moment in July, because as Alessandra also explained, July will be a key moment. The Sherpas are going to meet in Rio in July. And in this moment, they are going to establish the first draft of the final declaration. So since July until November, we will have a hard work on negotiating with them. And this year we'll have a very important novelty, a good one. The Brazilian government is very committed to give up to all the engagement groups the opportunity to do our communications in this session with the Sherpas. So this is a novelty because it didn't happen in the previous edition of the 20. So that's why July is so important. But yes, I repeat, we are going to have the C20 summit as well. Well, I hope we could answer all the questions. This is a very intensive process. We'll have actually 6 months of hard work producing our policy briefs and our policy packs, and then start the hard work on negotiation. I'm very happy to see so many things clarified in this session today, to see so many people interested in this process. It's challenging for us, especially the support team of ABONG and Gestos. They are assuming this responsibility of the presidency and also Sherpa and the secretariat of C20, but we are very committed. Mona, the Brazilian government is supporting, not financing, the C20. We are independent and autonomous, so we are seeking for support, independent support. So both ABONG and Gestos are negotiating with lots of partners to have enough conditions, financial conditions to run all this process. But the government is supporting us, doing a lot of convergence meetings with other engagement groups. The city of Rio de Janeiro is supporting offering the structure, etc., for this in-person meeting. So we'll have a very good dialogue with the government, but we don't have financial. They are not giving us money, if that's the question. So thank you very much, everybody. Thank you a lot, Alessandra, and all our support team for this session. And I hope you have registered in the link to receive our information, and you will have soon information about our website and how can you engage in the working groups. Thank you a lot for everybody, and we'll keep in touch. Thank you, Enrique. Thank you, Alessandra. Good evening, good morning, good afternoon, everyone. Arrivederci. Thank you, everyone. Thank you. Arrivederci. Are you staying, right, Ricardo? So we need to have that session, that meeting. Are you staying?
Ricardo will continue here, so we need to talk about okay. Yes, did you talk to Claudio? Okay. Everyone. Ciao, Guillermina. Ciao, nos vemos. Ciao, Ricardo, Alessandra. Guille, después tenemos que hablar del tema de la, del website, de, la, de los datos de los años precedentes. Pero sí, ¿cuándo, sí, sí. Puedes? Eso sí. Y del C7, yo te escribo el viernes. Okay. Perfecto. Gracias. Ale, cualquier cosa, hablamos. Gracias, querida. Y veo que hay Marta. Buenos días, Marta. Sí, Marta estaba también en la sesión ayer. Ajá. Long time no see. Pero yo no entendí por la respuesta de Claudio, Ricardo, si ella va a estar con nosotros ahora. No sé. De verdad, tengo que chequear. No va a ir. Ok, entonces vamos a seguir por email. ¿Tú hablaste con Patricia? Sí. Cuéntame. Pero mira, puedo llamarte por WhatsApp un momentito y te... Mejor, sí, te digo las hablamos. Cosas. Okay. Sí, hablamos. Chao. Beso, bye. Chao.